Bienvenidos a una edición más de Calidad Ganadera. Estamos aquí como siempre desde el canal de la producción, esta vez para ofrecerles un nuevo capítulo, recordando un poco lo que vivimos también en la sexta edición de Cooprolanda, donde también se estuvieron realizando, por supuesto, importantes charlas en el marco de esta actividad, y una de ellas justamente estuvo enfocada en las enfermedades reproductivas de los bovinos y, por supuesto, también cómo podría esto estar influenciando en la producción láctea. A continuación, les mostramos más detalles. Uno de los temas destacados durante las jornadas de capacitación de la sexta edición de la Expoferia Cooprolanda fue el enfoque hacia las enfermedades reproductivas en bovinos, un problema que puede afectar a la producción láctea, si es que no se detectan los factores que llevan a esta problemática y su proliferación. El veterinario Arnaldo Mosqueira, presidente de la Asociación Paraguaya de Reproducción Animal APRA, brindó detalles de este tema. ¿Qué buscamos en un rodeo de cría? Explico otra cosa, yo soy un veterinario que hace mucho ganado de corte, así que le pido disculpas por la terminología a la gente que acá es netamente lechería, pero las enfermedades son iguales. Alguna estrategia puede variar y pido auxilio a los colegas que están en el tema de tambo específicamente que me den una mano para que podamos llevar adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca? Siempre en toda explotación ganadera queremos que hayan vacas preñadas. Que la aparición se desarrolle sin ningún problema, que esa vaca donde nosotros invertimos dinero, nutrición, genética, pueda preñar, pueda quedar preñada y llegar a término ese ternero y que ese ternero me viva si es que yo voy a recriar ese animal. Acá se hace mucha transferencia de embriones, se utiliza genética con semen, sexado inclusive, semen de primera, y uno hace una inversión importante. Entonces uno quiere que ese resultado de ese trabajo, de esa labor, llegue a término y ese término es el resultado del ternero. Que las hembras se puedan preñar nuevamente lo antes posible. El ideal siempre es un ternero por vaca por año. Mantener activo ese útero que no quede vacío. Un poquitito, disculpen la terminología, que se denomina la merma. Merma es pérdida. Y lo que en ganadería de corte nosotros buscamos siempre es lograr un ternero, destetar un ternero. Lo que sería en leche es llegar a una vaquillona el día de mañana que haga una reposición de una buena lechera, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hablamos de merma es el porcentaje de ternero que nos faltan, es la diferencia de los terneros logrados sobre los vientres efectivamente preñados. Si nosotros tenemos 100 vacas, ¿cuántos terneros conseguí? Conseguí 80, perdón, tengo una merma del 20%. ¿Se entiende? Eso es para entrar un poquitito en nuestro tema puntual. El porcentaje de vacas que no presentan una cría al destete o una cría válida también entra como una merma. Ese útero vacío es el útero, o sea, ese es lo que nosotros tenemos que evitar. Acá encontré una publicación del año 2004. Para entender un poquitito cuál es la estimación de pérdida ocasionada por enfermedades, ahí está un compendio de enfermedades más comunes en nuestro país. Pido disculpas porque yo no tengo algo más actualizado, debe haber algo más. Pedí, me prometió la gente de Senasa, pero no llegamos a tiempo, no nos encontramos. Pero para tener una idea, si nosotros tomamos en cuenta brucelosis, teniendo en consideración vacas de corte y vacas de leche, y le sumamos la enfermedad reproductiva para el 2004 a cómo estaba en aquel entonces el precio que uno puede estimar, había una pérdida de 34.5. ¿Dónde está? Al año de pérdida económica. Y ahí pueden ustedes ver el impacto que tiene la enfermedad reproductiva. Otras pérdidas por problemas sanitarios en producción de leche con problemas de calidad por enfermedades. Si sumamos nosotros todo, tenemos esa suma, que esto es de 2007, que es un impacto muy grande económico. Pero lo que a mí me llamó la atención en aquel año es este número. Un 7% de la producción de leche, si se contamina por brucelosis, que es una enfermedad reproductiva,
y le sumamos a eso tuberculosis. Yo creo que esto ya varió hoy. En aquella época había una pérdida enorme de 9.558.516 dólares que deberían ser desechados si hubiera un buen control de inocuidad. Esto era en aquella época. Entonces, ¿por qué introducimos esto? Para ver que cualquier tipo de enfermedad que nos ensucie la leche o haga que nuestra vaca no quede empreñada para que esa glándula genere leche, a nosotros nos causa pérdida. Si llevamos esto a la gente que hace corte o tiene una cabaña, es la misma cosa, tenemos menos terneros. Bueno, ¿dónde tenemos la pérdida de los terneros? Disculpen el término allá de estete, pero para entender que en cualquier parte durante el servicio, hasta que la vaca llegue a parir y me entregue un ternero, yo puedo tener pérdidas por enfermedades reproductivas. O sea que la enfermedad reproductiva no solamente me va a causar una pérdida durante este tiempo, sino que incluso un poquito luego de parir puedo tener hasta muerte de los terneros. Me muevo porque mi láser no se ve ahí, no se ve. Ahora, ¿cuáles son las causas de pérdida de terneros? Varias enfermedades por un lado, muchas de ellas son directamente relacionadas a abortos, algunas muy comunes, como la brucelosis, la leptospira que se conoce acá. Vamos a hablar un poquitito de leptospira, vamos a hablar un poquito de, vamos a presentar algo de diarrea viral, vamos a presentar algo de IBR. Y también tenemos otras causas, como que escapan de lo que sería infeccioso, que puede ser de distocias, carencias, intoxicaciones, la aptitud de la madre. Esto ocurre mucho en los carroñeros cuando están haciendo el ternero. Se va y le picotea al carancho, lo que sea, en el ojo, liquida el ternero. Eso pasa en una explotación extensiva, ¿verdad? Entonces tenemos varios jugadores que juegan en contra nuestra para que nosotros tengamos pérdida de nuestros terneros. Pero entrando directamente en lo que sería ya nuestro tema, tenemos enfermedades comunes, por llamarlo de alguna manera, donde podemos nombrar la brucela, neóspora, que hoy nos vamos a tocar, por si quieren hablar, hablamos un poquitito, diarrea viral bovina, IBR, unas venéreas que son la tricomona, la vibriosio campylobacter, saltamos esa otra que ni se estudia, leptospira, que tenemos un montón de cepas que nos causan problemas. Entonces hay una realidad de enfermedades con las que nosotros tenemos que enfrentarnos para poder hacer o conseguir ese ternero que estamos buscando o la preñez que buscamos. Ahora, ¿cuáles son los periodos de producción y dónde están las pérdidas? Para entender los conceptos, nosotros hablamos de un animal, una vaca, entra en servicio, se alza, día va a entrar en su periodo de servicio, ella queda preñada. Hasta los 42 días de gestación, nosotros decimos, si ella perdió, tenemos una pérdida embrionaria. Más o menos 42 días le denominamos una pérdida embrionaria. Es como que ella reabsorbe el embrión y se pierde. Eso puede estar causado por enfermedades. Tenemos el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre de gestación. Son 9 meses aproximadamente. Durante todo el tiempo, desde el día cero que ella preñó hasta el último día donde debería parir, ya le llamamos aborto, ya sea por una reabsorción embrionaria o por un aborto mayor. Puede haber, por causa de enfermedades, un parto prematuro. El ternero nace antes de tiempo. Ese ternero puede morir. O yo puedo tener, luego de la o neonatal, un ternero recién nacido que puede perderse. O después del parto, tenemos las muertes postnatales. Entonces, en todo periodo, desde que metemos al servicio, nosotros tenemos jugadores que son las enfermedades que juegan en contra nuestra, son nuestros enemigos. Eso para tener un concepto, ¿dónde está el espectro de las enfermedades? ¿Dónde atacan y dónde podemos nosotros tener las pérdidas? Y para poder entender un poquitito más, avanzo rápido por el tiempo porque son muchas diapositivas. ¿Cómo afectan y dónde afectan las enfermedades en los diferentes trimestres o periodos de gestación? La vaca preñada, diarrea viral bovina desde el día cero,
hasta el segundo trimestre, sí o sí me puede afectar ahí. Neóspora tenemos desde el segundo trimestre para adelante. La brucelosis siempre me actúa un aborto grande, ya un ternero con pelo, vamos a decir, ¿verdad? Todas las que son venéreas, que hablamos después, tenemos más para acá, que nos causa una pérdida embrionaria y la vaca vuelve a entrar en celo y puede preñar o no. Cuando nos vamos al ganado de corte, perdón por la, no quiero ser grosero ni nada, pero es lo que, para entender un concepto, hace que las pariciones sean todos cola. Me lleva hacia el final, pierdo un ciclo, otro ciclo, a veces preñan el último ciclo, ¿se entiende? Se van acumulando hacia ahí las preñeces. Y luego tenemos lo que sería IBR, que en la gran mayoría, ahí también puede haber también casos acá, pero la gran mayoría me causa abortos hacia el final de la preñez, lo mismo que la leptospirosis. Este es un dato importante como para que uno pueda ir viendo si hay aborto o hay una pérdida, más o menos dónde está y qué, si son infecciosas, cuáles pueden ser las enfermedades y por qué. Entre las principales afecciones que se observan en las vacas lecheras se encuentra la rinotraqueitis infecciosa bovina, IBR. Es una enfermedad infectocontagiosa del ganado vacuno causada por el herpes virus bovino tipo 1, caracterizada por producir infecciones latentes y distintos cuadros clínicos según la vía de entrada del virus y las prácticas de manejo o cría. La enfermedad provoca un amplio rango de manifestaciones clínicas que incluyen rinotraqueitis, vulvovaginitis y balanopostitis postular infecciosa, conjuntivitis, aborto, enteritis y también encefalitis. Ocasiona pérdidas económicas directas en las explotaciones afectadas, así como limitaciones y/o restricciones tanto en el comercio intracomunitario como en las exportaciones. La gente que sufre de herpes tiene como fuego, para entendernos más. Y cada vez que esa persona, cada tanto le viene su fuego, le viene el problema de la mucosa, vuelve a tener. ¿Cuándo le ocurre eso? Cuando hay una baja en su sistema de defensa. El mismo comportamiento tiene el virus del IBR. Nosotros podemos diferenciar en un tipo que es el tipo 1 y el tipo 5. ¿Por qué le explico esto? Porque al momento que ustedes compren su vacuna, la vacuna debe venir con los dos tipos. Es muy importante porque un tipo me va a hacer que aborte esa vaca. Y el otro tipo puede ser que el ternero que nació enferme luego de haber nacido. ¿Se entiende? Entonces, siempre buscar que la vacuna tenga de los dos tipos, tipo 1 y tipo 5. Y hay vacunas muy buenas en nuestro país que tienen eso. Encontré este dato y agradezco al doctor Rodríguez de CEDIVET, les robé eso, encontré en internet. En un estudio estadístico que hizo Enfermedades Reproductivas, como del año 2013 al 2018, de todas las muestras que quitaron, el 87% de ellas fueron positivos con IBR. Presentaron haber pasado por el organismo del animal el virus. Hay una incidencia alta sobre el universo de muestras que se enviaron. Esta es una vaca, no sé qué raza, él no me pregunta. Tiene muchas flechas. Acá lo que se quiere explicar es una cosita. ¿Cómo trabaja el virus?
todo aquello que le cause estrés al animal. ¿Se entiende lo que es el estrés? El estrés es cuando, voy a aplicar así coloquialmente, cuando yo recibo, por ejemplo, ya no tengo un peso en mi bolsillo y viene la factura de la luz, último aviso me dice. Yo estaba bien y me vienen ustedes, ¿dónde? Y me deprimo. No me, decimos nosotros, no me hallo más, ¿verdad? Ahí yo me estreso. Cuando ocurre un estrés, baja el sistema de defensa. ¿Y el animal cómo se estresa? El animal se estresa cuando pasa frío, cuando pasa hambre, cuando yo le hago un traslado. Todo lo que le haga salir a él de su confort, le causa el estrés. Esa causa de estrés hace que se deprima, disminuya la capacidad de su sistema de defensa y le hace al animal estar sensible para que el virus que está dentro del organismo del animal empiece a salir fuera. Voy a picar un poquitito esto para que se entienda, porque esta es una parte muy importante. Una vez que el virus de IBR ingresa dentro de un animal, ya no sale más. ¿Se acuerdan que hablamos del herpes? Aquel que tiene problema de fuego por herpes, que tiene alguna llaga, cada tanto, si se enferma, se resfría o se deprime, su sistema de defensa le sale la enfermedad, porque el virus se comporta así. Vamos a trasladar esto también a lo que sería el IBR. Esto se contagia no por contacto toro-vaca, no son enfermedades venéreas. Esto se contagia por la tos, aerosol, tos el animal, está cerca, cayó ahí un aborto, el animal come el pasto cerca, o sea que no es directamente por un contacto sexual. Y dependiendo de condiciones climáticas y temperatura y viento, esto puede ir muchos kilómetros, se esparce el virus, así como la aftosa también, que puede viajar muchos kilómetros. Entonces, una vez que ingresa dentro del animal, queda en el animal. Cuando el animal se deprime porque se transportó, está muy parasitado, tiene otro tipo de infecciones o parió, que también le causa un estrés, ella empieza a excretar, sacar virus por fuera. ¿Por qué? Porque circula el virus dentro de su organismo. Vamos a explicar un poquitito más en el próximo. ¿Qué hace? Este es un dibujo mío. Este pintó Picasso. Cuesta entender. Vamos a explicar. Cuando el virus ingresa dentro del animal y el animal está fuerte, sano, no tiene ningún estrés, generalmente el virus se va y se aloja en un ganglio nervioso que se llama trigémino. Queda ahí adentro. Y voy a dibujar un poquitito como si fuese un dibujo animado para entender todo. Cuando está dentro del ganglio, como es parte del organismo del animal, viene el sistema de defensa y no encuentra al enemigo, porque está escudado dentro de una parte del organismo del animal. ¿Se entiende? Cuando el animal se deprime, baja el sistema de defensa, el virus sale a recorrer. Y cuando sale a recorrer, si la vaca está preñada, le va a hacer abortar. Le liquida ese feto, se expulsa, hablando rápido. O le va a causar otro tipo de enfermedad también al animal, porque esto causa enfermedad respiratoria y actúa por sobre otros órganos también. Pero nosotros hablamos de lo que sería el aborto. Entonces, para entender el tema, si el animal está bien nutrido, está bien confortable, no tiene nada que le haga deprimir la defensa, el virus se queda encajonado. Si el animal sufre un estrés que hace que baje su sistema de defensa, el virus empieza a circular. Y al circular, también expulsa aerosoles, expulsa virus por su respiración. Y así se comporta. Este gráfico nos indica un poquitito la cantidad de virus acá, el tiempo. Si el animal sufre un estrés alto, tenemos nosotros gran cantidad de virus que está en el animal. Si la defensa del animal está bien, mantiene. Cuando hay un estrés, sube el estrés, repica el virus. Si el animal normaliza, acá vino el estrés, repicó el virus. El animal vuelve a tener un buen estado, vuelve a estar quieto. Se estresó acá. Como viene el estrés, vuelve a salir afuera. ¿Se entiende? Entonces,
dependiendo de cómo el animal pueda sostener al virus escondido, se excreta menos y trabaja menos. Acá en este mismo punto les digo, si yo mantengo una vacunación contra esta enfermedad rigurosa en tiempo específico, ese recordatorio de que yo estoy metiendo una vacuna activa el sistema de defensa y siempre le va a mantener al virus quieto dentro del animal. ¿Está claro? Ahí tenemos nosotros la forma respiratoria, que hoy no nos toca hablar, pero también podemos hablar el tipo 5 que yo les decía que tienen que pedir, o sea, que observen en su vacuna. ¿Por qué? Porque eso me causa un problema de encefalitis. Ahí dicen animales mayores de 6 meses. Cuando ingresa este virus, se aloja en el ganglio trigémino que yo les dije, y dependiendo de justamente de cómo esté el animal estresado o no, si me viene este tipo del virus, me puede causar problemas nerviosos con una encefalitis. Hay una inflamación del sistema nervioso y me puede matar a ese ternero. Entonces, cuando hablamos de IBR, tengo que tener muy en cuenta tratar de vacunar lo más temprano posible al animal para ganarle a la infección ambiental, mantener su sistema de defensa siempre óptimo, siempre nutrido, bien, con todo el confort que le pueda dar, y procurar tener una vacuna que tenga los dos tipos. Esta es la fase de la meningoencefalitis del tipo 5, que me da un animal con signos nerviosos, ¿verdad? Y uno puede confundir con rabia u otro tipo de enfermedad que me cause problema nervioso. Avancemos. En la parte genital, yo no sé si acá, yo creo que el uso del toro está cada vez más disminuido, ¿verdad? Pero puede haber uno para repaso. Entonces, si uno abre la vulva de la vaca, a veces ve unas vesículas. O en el glande del pene del toro, del macho, uno puede ver también esas vesículas. Se llama balanoprostitis pustular, es un indicio de que tiene el herpes virus dentro. O en la vulva de la hembra, la vulvovaginitis. Yo nunca vi que se haya ulcerado, pero uno cuando revisa puede encontrar. Estas son totalmente prevenibles con vacuna. Este es un aborto como para tener un impacto. De las enfermedades reproductivas que afecta al hato bovino es la diarrea viral bovina o DVB. Se trata de una enfermedad infecto-contagiosa de sintomatología variable dependiendo de la cepa actuante, edad y estado inmune del huésped. Se caracteriza por causar trastornos respiratorios, diarrea, abortos, infertilidad, inmunosupresión, caída brusca en la producción de leche y muerte súbita. Diarrea viral bovina también es un virus. Este es una enfermedad un poquito más complicada porque tiene algunas cositas que le hacen especiales, ¿verdad? Atraviesa la placenta y acá lo que hay dos tipos del tipo de diarrea viral. El tipo citopático, no citopático. Este para los veterinarios y estudiantes da gusto escuchar. Lo que a nosotros nos interesa en general, que puede provocar abortos y puede provocar alteraciones fetales. ¿Por qué? Porque le dicen malformaciones congénitas, pero la verdad que deforma al ternero, especialmente en la parte del cerebelo. Le causa una deformación. Buscando la misma cosa, aprovechando la gentileza de ese DIVEP,
el 58% de los analizados en esos 5 años demostró tener presencia del virus, por lo menos en el ambiente. Estuvo por ahí. Se le llama enfermedad de la mucosa, lo que no sería directamente de aborto. Ahí dice que puede afectar hasta un 25% del establecimiento y me da todas estas, en la forma aguda, tengo fiebre, depresión, falta de apetito, deshidratación y como lastima algunos órganos, también es muy usual ver problemas en la mucosa, vamos a decir las encías, ¿verdad? El animal no quiere comer, hay lesiones oculares. Y acá nosotros tenemos un corte de lo que sería una tráquea y los esófagos. Me causa lesiones a ese nivel. Hablo de la enfermedad no como causante de aborto, pero nosotros sí tenemos que tener en cuenta que causa aborto. Esa es la parte que nos interesa. Y atiendan un poquitito cómo se puede comportar. Acá se abre una cuestión con la diarrea viral bovina. Otra cosa que tiene este virus, que no está acá, que es inmunosupresora. ¿Qué quiere decir eso? Hay una enfermedad en el humano muy fea, que es el HIV, el SIDA. El SIDA es una enfermedad, yo digo que una maldición, lo de Dios, ¿verdad? Que el individuo que tiene esa enfermedad le mata cualquier resfrío, porque su sistema de defensa se deprime, termina la defensa del ser humano. Este virus tiene, no le digo que es el SIDA, pero este es inmunodepresor. O sea, los animales que tienen diarrea viral responden menos a las vacunaciones que yo pueda hacer. Su sistema inmunitario está deprimido, no puede defenderse de buena manera. Esa es una característica de este virus. También esto se contagia no es por venérea, sino es por líquido de un aborto que cayó ahí, el animal come. O sea, no hace falta que haya... No es por coito, no es por macho hembra. Entonces, si hay una infección aguda, una vaca que está vacía puede presentar una infección crónica, vive, uno no ve en ella ninguna enfermedad, pero no está en su máximo esplendor. Le puede dar un cuadro agudo donde nosotros vemos que le puede hasta matar, o no leo nada acá, una mediana donde me causa algunas lesiones. Pero lo importante es lo siguiente: ella puede excretar, esta vaca vacía, el virus, puede hacer todo un círculo y irse a una vaca que está preñada. Si va a una vaca que está preñada, el embrión o el feto puede tomar dos caminos que voy a explicar en un ratito, no me voy a parar ahí. Puede haber una muerte embrionaria, pueden hacer un ternero que muere al poco tiempo, y pueden hacer un ternero que sale deformado, porque causa unas deformaciones en el ternero. Ahora, en este punto del ternero que pueden hacer vivo, esta es una deformación, acá se ve que le falta, esta es una hidrocefalia, o acá no se nota, pero no está desarrollado el cerebelo. Es para entender un poquito. También puede dar una infección de diarrea, porque el nombre lo dice, pero lo que yo quiero es quedarme en este cuadro, que les quiero explicar una característica, porque es importante que yo prevenga lo antes posible a mis hembras contra la diarrea viral bovina. Dijimos que había dos tipos del virus. Se le llama no citopático o el tipo citopático. Si nosotros agarramos el citopático, ahí tenemos diferentes periodos de gestación. De 0 a 40 días de gestación puede abortar, si el citopático. De 40 días, 120 días de gestación, 4 meses, puede abortar o puede, si se contagia a esa edad, o puede morir al parto. Si se contagia de los 4 meses a los 150 días, viene a ser los 5 meses de gestación, puede haber defectos congénitos en el ternero que van a ser, o muerte al parto. Y de los 50 días a término, podemos tener terneros normales que salen positivos cuando yo sangro. ¿Se entiende? Salió positivo, sí, este tuvo diarrea viral. Pero la parte que es complicada es esta. Y quiero toda la atención de ustedes acá. Si me llega, me ataca el tipo no citopático, el biotipo no citopático,
y me ataca en el periodo de gestación, la vaca preñada de los primeros días, del día 0 al día 40, puede ser que aborte, repita hacerlo. Pero en este punto, de los 40 días a los 120 días de gestación, como el sistema de defensa del ternero no está desarrollado, ese feto adopta ese virus, hablando mal y rápido, y me disculpen los científicos, pero para entender el concepto, recibe a ese virus como parte de su organismo, no rechaza. Ese ternero puede nacer y se le llama ternero persistentemente infectado. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un animal que tiene el virus dentro y yo nunca voy a descubrir que tiene diarrea viral, porque yo sangro y sale negativo, porque su organismo no rechaza, porque le recibió como si fuese parte de él. En un momento en que se estaba desarrollando el feto, le adoptó. ¿Se entiende? Así rápido para entender. Entonces, yo quiero ver si en mi hato tengo animales con diarrea viral, yo sangro el 100%, descubro alguno y puede ser que alguno me salga negativo, pero es el que está eliminando virus sin que yo sepa. Y esa es la parte complicada de la diarrea viral bovina. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa, pregúntenme. Soy casado, tengo hijos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Nadie duerme. Bueno, esta es una cosa muy importante de este virus de la diarrea viral bovina. Yo puedo tener animales que me están eliminando virus y nunca voy a descubrir si es de ese tipo o no, porque siempre me va a salir negativo a todo lo que yo sangre. Creo que hay alguna metodología para descubrir. Sé que hay una vacuna y creo que no llega al Paraguay que me previene a este tipo de al no citopático, pero acá creo que no hay. Por otro lado, la leptospirosis es una enfermedad de epidemiología compleja, producida por bacterias del género Leptospira. En el bovino genera diferentes cuadros clínicos que pueden ir de agudo, hiperagudo, con fiebre, hematuria, hemoglobinuria, meningitis o incluso mortandad, o un cuadro crónico cuya única sintomatología es el fallo reproductivo. Bueno, y la leptospirosis es una bacteria. Esto es distinto. Los otros son virus. Para virus hay netamente vacuna. Para lo que sería bacteria, yo tengo por lo menos herramientas antibióticas que puedo usar, ¿verdad? Porque son otro tipo de microorganismo. La leptospirosis me puede causar enfermedades, fiebre, hematuria, que es orinar el color sangre, o acá hematuria evidentemente es sangre, porque lastima el hígado, o hemoglobinuria, meningitis, o incluso puede matar al animal en un caso crónico, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos interesa es que hay muchos problemas de aborto causados por leptospirosis. Yo vi muerte de terneros por leptospira como enfermedad, ¿verdad? Y esto es un tema, porque cuando entra una oleada de leptospirosis en un establecimiento, es trágico, ¿verdad? No, a veces no da tiempo. Es una bacteria que tiene esta forma, se llama espiroqueta, que es como una cola de chancho, o para lo entendido, es como el abridor del corcho de una gaseosa, ¿verdad? De un vino, lo que sea. Es un tirabuzón. Se nota así. Robando información ajena o pidiendo prestada, encontramos que el 79% de los resultados me dieron positivo en esos 5 años, hasta el 2000, de 2013 a 2018, sobre los animales que se muestrearon. En el mundo hay muchísimas cepas de Leptospira. Hay muchas. Se engloban en 6 grupos, pero hay muchas. Gracias a Dios, nosotros podemos entender cuáles son las que tenemos en nuestro medio, gracias a los vecinos que hacen muchos estudios, y nosotros entendemos que tenemos algo similar.
una cosa que no tienen las otras enfermedades que vimos, y esta sí tiene, que esta es una enfermedad que puede enfermar al ser humano. Y dice acá, tiene un ciclo sinantrópico de transmisión. ¿Por qué? Porque se puede contagiar entre diferentes especies. Y uno de los vectores que más disemina la enfermedad y más común son las ratas. Porque yo puedo tener guardado en mi depósito comida que voy a darle al animal para comer. Y tengo que entender que la leptospira se contagia por la orina, por ejemplo. Tiene un tiempo de vida en el pasto, una vez que porque se aloja en el riñón, se elimina por orina. Y la rata tiene la mala costumbre de hacer sus necesidades donde come. Entonces, puede contaminarse la misma comida que yo voy a llevar a servir en la batea de la vaca. ¿Se entiende? Entonces, una cosa sabia es tratar de perseguir al vector. Y lo que tengo que entender es que se puede contagiar, puede tener diferentes especies y se puede contagiar entre cualquiera de las especies. Del perro al hombre, del hombre al perro, de la rata al chancho, a la vaca, y ida y vuelta. ¿Se entiende? Los huéspedes pueden ser accidentales, la transmisión puede ser de madre a hijo o neonatal. También ya hablamos de los roedores, animales domésticos y fundamentalmente del agua. En lugares donde son bajos, terreno bajo, que tenemos mucha retención de agua, vive más tiempo la bacteria. Si se queda en el medio ambiente, en un lugar seco, vive poco tiempo. Pero si tiene humedad, permanece un poco más tiempo, lo suficientemente necesario como para poder subir, porque eso puede subir directamente por la pata del animal, por decirlo de una manera, o ser ingerido. Ya hablamos de los roedores, animales domésticos. Para seguir hablando de la transmisión, cómo se va a contagiar, una transmisión horizontal directa. Ahí hay un tipo de lepto que es Hallyu. Se vio en algún caso leptospira en semen y tracto genital, pero no se demostró una transmisión sexual en aquella época. Pero se encontró una contaminación en el semen. Indirectamente, por el ambiente contaminado con el material infectante que nosotros ya dijimos. Orina el animal acá, hay agua o hay pasto, otro come y levanta, o pisa y levanta. Otra transmisión indirecta, el caso hombre o animales por contacto de piel o mucosa con agua o barro contaminado con orina contaminada. Orina el animal, queda en un lugar, yo me voy descalzo, piso, o otro animal viene, pisa, puede haber un contacto también indirecto. Pero puede haber una vía transplacentaria vertical que le da la mamá por la placenta o por la leche a su ternero. Son maneras en que se puede contagiar y nosotros también podemos contagiarnos. Ahí dice, fuente importante de infección en el bovino es la orina, leche, las descargas posparto, después de parir, en agua y pasto contaminado. Un poquito, este es otra vaca. Entonces, puede ingresar por boca, puede ingresar porque ha pisado en un lugar donde hay bacteria, puede ir a los órganos del animal, causarle una enfermedad como tal, o puede la misma cosa que le causa a la hembra, a la madre, causarle al feto, liquidándole los órganos. Y allá hay una cuestión que dice necrosis de los cotiledones. El feto se alimenta por medio de los cotiledones, el placentoma que tiene la hembra, y eso se necrosa y es expulsado. A veces el ternero ya murió porque la enfermedad como tal le lastimó los órganos como el riñón, vaso, generalmente el riñón. Muere el feto. A veces antes de ser expulsado y hay un aborto, ¿verdad? Tenemos una pérdida, una enfermedad bien terrible porque a veces, como yo le digo, si hay una oleada viene con todo porque se transmite fácilmente. Una característica es el color amarillento que le llamamos ictericia de los órganos que uno puede ver en el animal. A veces hay que diferenciar un poquito con la anemia que puedo tener por tristeza, que es otra enfermedad común.
Y el diagnóstico, nosotros tenemos que ver si tenemos el portador, o sea, el roedor que viene a ser el más común. Tenemos que ver, hacer un estudio un poquitito clínico de los síntomas. Y lo fundamental siempre es trabajar con el laboratorio. Yo salgo, saco sangre entera, perdón, sangre sin anticoagulante, sangre suero es lo que necesito enviarle al laboratorio para que ellos puedan analizar ahí y darme un resultado. Y la leptospira siempre me da un resultado laboratorial cuantitativo. Y esta es una cosa importante. ¿Qué quiere decir? Cuantitativo viene de cantidad. Yo sangro, vamos a suponer que yo vea que abortó una vaca hoy. No es recomendable hoy, pero yo le digo saquen sangre y manden a analizar hoy. Esa vaca guarden todavía. A los 20 días hagan sangrar otra vez. Si me sale leptospira, me va a salir con un número. Hay varias cepas y me dice leptospira pomona 1 en 200. Vamos a suponer el día 0. El día 20 yo sangro y me sale la misma pomona que subió a 1 en 800. Entonces mi curva sube. ¿Yo cómo interpreto eso? Posiblemente abortó leptospirosis. ¿Por qué? Porque expulsó el feto y su organismo empezó a generar inmunidad en el tiempo. Entonces sube la... ¿Se entiende la curva? Por supuesto que si tenía buena inmunidad, no iba a abortar. Esa curva de esos valores da al veterinario un material para interpretar y decir lo más probable es que este no abortó el leptospirosis, porque cuesta encontrar el agente causal del aborto. Pero si yo llego a encontrar un feto nuevo, eso tengo que enviar a sí mismo en una conservadora con hielo. Tengo 48 horas para que llegue hasta el laboratorio a sí mismo, no tocar. Eso es un... No quiero que tome nada más. Es como una Biblia para el laboratorista, porque él analiza todo ahí para encontrar qué le mató a ese feto. Entonces, si yo encuentro feto, guardo un feto nuevo. De dos, así como si fuese una vacuna en una conservadora, hasta 48 horas para enviar al laboratorio. Sangre de la madre también identificado. ¿Se entiende? Las otras enfermedades me salen positivo, negativo. Incluso a veces sale dudoso porque depende mucho de la carga y eso uno le llama al laboratorista y él ayuda a interpretar. Pero siempre es bueno enviar, antes de eliminar al animal, descubrir con qué nosotros estamos enfrentándonos para que nosotros podamos tomar carta en el asunto y hacer los cuidados. Este es un riñón congestionado que tiene petequias. Y un punto antes de pasar de leptospira. Bueno, como nosotros dijimos que una bacteria, se puede tratar. Dihidroestreptomicina, 25 miligramos por kilo de peso, yo puedo tratar. Hago un tratamiento por lo menos de 3 días y luego veo si es que conseguí sacar a esa bacteria del animal. Quería decirle una cosita. Yo sé que ustedes están acostumbrados a hacer sus vacunaciones. Y después hablamos un poquito más adelante y voy a agradecer el apoyo de ustedes para ver su esquema de vacunación. La leptospirosis no deja una memoria inmunitaria larga en el animal. No es como las otras. Yo pongo una vacuna y alguna vacuna puedo hacer anualmente. En un caso que no tengo mucha casuística. Pero la leptospira me deja una memoria de 4 a 5 meses. Entonces yo tengo que, si tengo problemas de leptospirosis, tengo que entender esa característica. We'll be right back.
La prevención de enfermedades reproductivas en vacas lecheras es de suma importancia, teniendo en cuenta que afectan los rodeos desde la gestación hasta el nacimiento del ternero, provocando pérdidas embrionarias, abortos, mortalidad perinatal y distintos grados de infertilidad, en consecuencia, un alto impacto en la producción láctea. A las ya mencionadas afecciones se suman la neosporosis y brucelosis, además de las venéreas, tricomoniasis y campylobacteriosis. Ustedes no tienen toros, pero igual les voy a hablar un poco de la enfermedad de venérea. Tenemos dos causantes de pérdida embrionaria, que son abortos, que son contagiados en forma venérea. Todo lo que es venérea es contacto macho-hembra. Esas son enfermedades venéreas. Las otras que vimos no necesitan tener un contacto macho-hembra. Esta sí, la tricomoniasis y la campylobacteriosis o vibriosis, como le decíamos antes. La tricomoniasis, acá ven, este es un protozoario. Ese se llama su tipo. Y aquella es una bacteria, un microorganismo. La estadística, lo que sería vibriosis, en todos esos años, un 2% se encontró de las muestras que se enviaron, y de tricomoniasis fue insignificativo. El toro es el portador asintomático, porque el toro no aborta. Entonces él no muestra un síntoma, pero él contagia cuando tiene contacto con la hembra. Tiene líbido y fertilidad normal, más predisposición en animales adultos. ¿Por qué quiere decir esto? Porque el toro que tiene más tiempo estuvo más tiempo con hembra. Entonces, si yo tengo un toro virgen, él no va a tener enfermedad de venérea. Le salva el no tener contacto con alguna vaca enferma. Y en la hembra, ¿qué me causa? Infertilidad temporaria, abortos y también puedo tener piómetro. Y lo que hace es, esta enfermedad, como aborta, expulsa un embrión, en el otro ciclo vuelve a entrar en celo, puede preñar o no, y me va tirando siempre para atrás la preñez. Siempre para atrás, repite celo y se va. Ojo, no digo que todas las repeticiones de celo es causado por este. Hay un compendio de factores que pueden entrar, pero esta enfermedad, si yo uso toro, tengo que tener cuidado. Tengo mayor porcentaje de vacas vacías, mayor porcentaje de vacas preñadas. Yo di preñez y no parió. Mayor costo sanitario, porque hay un sistema para poder identificar si el toro tiene o no. Y lo que dijimos, se va para atrás, para la cola, las pariciones, y puede reducir el índice de preñez entre un 15 y 25%. Esa es la incidencia que tiene en un establecimiento extensivo. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son los factores predisponentes para que yo tenga esta enfermedad? Si yo uso toro, yo no hago el control previo para meter a mi establecimiento. Antes se prestaban los toros, ¿verdad? Fulano prestaba por tu toro y así, ¿verdad? Y ese era un medio de contagio. Y algunos alquilaban. Ahí dale, véndelo. Bueno, utilización de toros por mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho training. Yo tengo que ir cambiando. Si tengo malo alambrado, el toro salta, no le puedo controlar y se va. Bueno, aparte que me desajusta mi manejo, también es un factor predisponente. Bueno, esto es para lo que hacen arrendamiento y compra de hembra de descarte vacías, y yo quiero meter como productora. Bueno, la tricomoniasis, ya dijimos que el toro no presenta síntomas. En la hembra ya hablamos, infertilidad, aborto, piómetra. Puede quedar infectada por 2 a 4 meses aproximadamente. Y en lo que sería vibriosis, también el macho no tiene síntomas, él queda permanentemente infectado porque tiene el microorganismo en el prepucio y puede contagiar. Donde vaya, él va a contagiar. En la hembra causa una muerte embrionaria, infertilidad temporaria. Esta tiene lo que sería campylobacter, viene dentro de la vacuna reproductiva polivalente, se puede vacunar. Ahora, también puedo tratar con antibiótico porque es bacteria. ¿Cuáles son los signos clínicos?
Normalmente se observa aborto, ya dijimos, muerte embrionaria, piómetra. ¿Qué vemos nosotros? Repite el celo, aumento de vaca vacía y aumento de preñez tardía. ¡Ojo! Esto es cuando yo uso toros. Acá, gracias a Dios, la gran mayoría, creo que el toro ya ni ven hace años. Pero a mí me corresponde hablarle un poquitito para que sepan, ¿verdad? Retrocedo, le pido perdón porque retrocedo en el tiempo. Más o menos así se ve donde se hospeda, ya sea en la vagina de la hembra o en el prepucio del macho, en esos canalículos, y ahí se contagia. Y lo que se hace es para conocimiento, se raspan los toros y se envía dentro de un medio para cada tipo de enfermedad, ya sea para tricomoniasis, viriosis, al laboratorio. Este medio viene refrigerado, yo envío a temperatura ambiente, no hace falta volver a refrigerar. Y ahí me van a hacer el diagnóstico si tengo o no tengo, ¿verdad? Bueno, esto ya no hace falta porque ustedes utilizan inseminación, pero era bueno que yo les hable un poquitito de las enfermedades más comunes. Y siempre si uno tiene toro, por si hubiere uno acá y tiene problema de esto y raspó y le salió positivo, se elimina el toro que tiene tricomoniasis, ese no tiene cura ni vacuna. El otro, si es un toro de alto valor, puedo tratar con antibiótico, pero tampoco es recomendable. Y si me sale positivo y tengo más toros, por lo menos tengo que volver a raspar en 15 días. Sale negativo todos, 15 días después vuelvo a raspar. Me salió de vuelta negativo, con dos negativos yo descanso, porque cuesta encontrar la enfermedad. Y para ir terminando, la gran mayoría de las enfermedades que vimos hoy, porque vimos cinco agentes, menos una se pueden prevenir con vacuna. La que no se puede prevenir con vacuna es tricomoniasis, que es la venérea, la última que estuvimos viendo. Las otras se pueden prevenir. Y en este punto quiero hacer hincapié, ¿cómo sería una primovacunación? La primovacunación es la primera vez que un animal va a recibir una vacuna. ¿A los cuántos meses, doctor, acá empiezan a vacunar las hembras contra enfermedades reproductivas? ¿Cómo viene a ser un esquema? Si me ayuda, sí. A partir de un año. Genial. Le hacen una dosis y después a los 30 días. Genial. Y después cada año. De la prevalencia. Hasta acá la charla, señores, hacen todo bien, hasta luego, está muy bien. Pero para el resto, esta primo vacunación de poner dos dosis con intervalo de 30 días, especialmente cuando yo trabajo con vacuna a virus y bacteria muerta, es fundamental. Yo tengo un buen pie de inmunidad. Eso, hay un efecto booster que eleva aún más la concentración de inmunoglobulina y mantiene por un buen tiempo. Ustedes hacen semestralmente, está muy bueno, fundamentalmente para prevenir lo que sería leptospira, que yo tengo que prepararme porque esa no me deja una memoria inmunitaria larga. Y a los toros, que no hay acá, pero ya que no dormí haciendo esto, mentira. Siempre hacer dos dosis cada año. Siempre el toro, si uno tiene que hacer doble dosis cada año. Para terminar un poquitito y cerrar, como el título decía vacuna, yo no vine para hablar de vacunas, se anotó mal nomás eso, ¿verdad? Pero la vacuna, ya que se puso, agarramos ahí el viaje. El tipo de vacuna que yo utilice es fundamental para que yo tenga un buen resultado en cuanto a la inmunización. Cada año, Cooprolanda, evento organizado por la cooperativa La Holanda, limitada en Caaguazú, es propicio para el desarrollo de charlas dirigidas a productores, estudiantes y técnicos.
Y como siempre, de esta manera disipábamos dudas de la mano de profesionales de primer nivel. En este caso, en el marco de la sexta edición de Cooprolanda, una edición más que por supuesto estuvo cubierta por las cámaras del canal de la producción, una edición exitosa donde también estuvimos compartiendo con profesionales de este nivel. Hasta aquí llegamos con Calidad Ganadera por el día de hoy. Como siempre, los invitamos a sumarse a nuestra programación y a estar atentos a nuestro próximo capítulo.